tal, amigos de Punto Extra? Bueno, pues como bien saben, ya es lunes y bueno, terminamos una semana más de NFL con sorpresas, para reafirmar, también otros equipos que son los más fuertes y todo, pero bueno, lo mejor es poder hablar del deporte de los emparrillados con mi amigo Adrián Calopa. Ay, muchísimas gracias, Lau. Así es, justamente, mis queridísimos amigos de Gluck, como cada lunes, estamos aquí puntuales con ustedes, con toda la información que representa la NFL, sobre todo en su programa favorito, que es Punto Extra, donde estaremos, por supuesto, hablando de todos los resultados de la semana 7 y los que se van a venir, por supuesto, en la semana 8. Ya estamos a la mitad de la campaña, ya se empieza a vislumbrar bien, ahora sí, como me gusta, no con pronósticos desde el inicio, sino ahora sí, viendo el panorama de qué va a ser la recta final, ¿no? De esta campaña. Sí, se están como que empezando a perfilar algunos de los equipos que vamos a poder ver ya en postemporada y cómo de alguna manera estas lesiones han venido mermando bastante a algunos equipos que eran favoritos para ser contendientes tanto en Super Bowl como para ser en la postemporada. Sin embargo, pues también ha sido oportunidad para ver a muchos nuevos talentos que han estado realmente sorprendiendo a los equipos y bueno, pues, llevarlos a otras circunstancias mucho mejores, ¿no? Sí, la verdad es que hay algunas sorpresas, ¿no? Que igual no nos esperábamos tanto. Claro. Ya estaremos analizando y detallando los resultados poco a poco. Pero bueno, ¿te parece si comenzamos, mi queridísima Lau? Claro que sí. Vale. Pues el jueves tuvimos este enfrentamiento de los Broncos de Denver en contra de los Chiefs de Kansas City. ¿Qué partido? Digo, de verdad, yo sufrí bastante y eso que yo no soy fan de los Chiefs, pero ver esa lesión que tuvo Patrick Mahomes. Siento que es un. A ver si no pasa lo de la maldición del Madden, ¿no? Porque, pues, como Exacto. bien saben, es portada de este juego bastante famoso que casualmente todos los que han sido imagen, pues han tenido como Les ha ciertos pasado detalles, algo. ¿no? No, bueno, y de la anterior portada ni qué decir de Antonio Brown, ¿no? No, Ahora o dónde anda sea. ese muchacho. Pero sí, indudablemente la maldición del Madden, como bien lo mencionas, mi queridísima arroba Lautrec. Pero sí, el quarterback de los Chiefs, que sin duda alguna es una de las máximas estrellas en este momento del NFL, sufrió esta lesión que ahora. Piensa en la gente ilusionada que compró Sí. ya un boleto para ir al Azteca, para ir a verlo. Pues yo Vamos también. a ver qué va a pasar. Sí, claro, vamos a pasar. Si llega, no llega, qué va a suceder con Mahomes, porque sí es Es complicado. complicado. Yo cuando lo vi, realmente lo primero que pensé fue México. O Sí, sea, ¿no? Bueno, el Azteca. no. Sí, porque no se Quizá, sabía ¿no? Porque todavía el era, año ¿no? pasado no vino por las cuestiones de la cancha y Sí. ahora por lesión, o sea, ¿no se nos haría ver a Mahomes? Esa es una gran interrogante. Dicen que está estable, o sea, que no es así como que algo muy fuerte, pero yo no creo que los Chiefs se arriesguen pues a meterlo, no sé, a Exacto, una si no está semana, al dos 100. semanas después de lo que pasó, ¿no? Sí, claro, primero mejor asegurar que esté bien, a mantener el camino, porque bien lo mencionamos la semana pasada, la verdad es que en su división tampoco es que haya ahorita mucha complicación, sino hasta que empiecen los puros playoffs. Entonces, pues sí, yo creo que sería mil veces preferible dejarlo al 100 pensando ya en lo que sería la postemporada, Exactamente, ¿no? también pensaría eso. Y bueno, realmente fue un partidito bastante sencillo en contra de los Broncos, porque, pues imagínate, para que quedaran a 6 puntos, o sea, realmente los Broncos no encuentran, y enfocaban a Elway para los palcos, ¿no? Y se veía con una cara de desesperación que dices, bueno, pues Nada más no encuentra a su sí, sustituto, ¿no? exactamente. Y se comenta mucho que no ha tenido como el ojo como para escoger quién va a ser ese Exacto, ya cuántos cornerback, han ¿no? pasado, ¿no? Bastantes. En uno de esos nombres, justamente el de Brock Osweiler, que en su Sí. momento sonaba mucho y que acaba de anunciar su retiro, Exacto, o ¿no? sea, bueno. Troy Seaman también por ahí, el caso ahora de Joe Flacco, que lo han puesto Yo y nada más, a Flaco lo no. veo como desanimado, ¿no? O sea, como que no lo Sí. veo como muy entusiasmado ni con el equipo ni el momento de hacer las jugadas. Era impresionante la manera en cuántas veces lo atrapaban, intercepción, o sea, como si fuera un novato de verdad. Sí, indudablemente después del Super Bowl que consiguió con los Cuervos de Baltimore, no lo he visto en el mismo nivel. Muchos hablaban de que había sido un golpe de suerte, de que había sido más por la defensiva que en ese momento Sí. traían los Ravens. Y pues parece ser que sí, porque no Sí, también creo pudo, que es lo mismo. ¿no? No pudo mantener eso. Sí. Y bueno, Así los que es. realmente siguen sorprendiendo y seguimos hablando de ellos son definitivamente los 49ers porque Los siguen invictos. grandecinos. ¿Qué está pasando con los Siguen 49ers? invictos. Que después de que el año pasado fue un cambio extremo. Pero extremo, La ¿no? temporada pasada fueron de los peores equipos. Fueron de los primeros tres en elegir en el pasado draft. Ajá. Ya había mencionado, ¿no? Eligieron al hermano de Bosa, el defensivo que ya jugaba con los cargadores. Aquí ya nivelaron completamente su nivel.
también reiterar que recuperaron ya de completamente para esta campaña a su quarterback, ¿no? A Jimmy Garoppolo. Sí. Y pues por ahí la están rompiendo. Y, no, y bien, la defensiva está bastante bien. E incluso, bueno, yo creo que fue un partido bastante cerrado en el sentido de que, o sea, pues estamos acostumbrados a que han sido buenos y obviamente, pues dices, como para que los Redskins queden en ceros, o sea, realmente, y su diferencia fue muy poca, fueron de 9 puntos, entonces sí, así como que... Sí, la verdad es que fue un partido que sí estaba sorprendiendo hasta cierto momento, por ahí del segundo cuarto, que todavía iban 0-0 y sí, todos estaban diciendo, ¿qué está pasando? ¿No? Pero también las condiciones climatológicas sí jugaron mucho. Fue un partido que estaba completamente fangoso el terreno de juego. Había mucha lluvia y eso sí quiero pensar que hasta cierto punto perjudicó el espectáculo, exacto, y por las lesiones también. Sí. ¿No? Sí, no está cañón. Pero bueno, pues, como quiera... haya sido como haya sido, aquí ganaron los 49, ese es el equipo. 6-0. O sea, igual, y bueno, yo sí creo que a lo mejor iban a llegar al Super Bowl. Y mira que de verdad, así digo, no es mi favorito. Mis pobres halcones marinos, la temporada pasada sufriendo con los Rams y ahora con los Niners. O sea, siempre nos ponen, pero bueno, ni modo. Los Cardinals en contra de los Giants, que bueno, pues increíblemente los Giants, pues a pesar de que habían hecho unos cambios y como que se veía ahí medio algo, se quedaron todavía muy, muy cortos para ganar a los Cardinals, que también los Cardinals no son así como que el equipo que México espera, ¿no? No, indudablemente no. ¿Por qué? Porque los Cards son el equipo más flojito precisamente de la misma división que de los 49ers, del oeste de la americana. Sí, tienen al número uno del draft anterior, que es el quarterback Kyler Murray, pero creo que va a ser un proceso más a mediano plazo que a corto, y junto con él también la reestructuración que va a tener que seguir por parte del equipo de Arizona. Y pues bueno, a pesar de eso, son dos equipos que no son como de lo mejor de la temporada, pues no son los protagonistas, ¿no? Fue un partido más como, con todo respeto, muchachos, si alguien nos está viendo de los Giants, a mi persona, pero sí como de rellenito, ¿no? Esta semana, un poquito, ¿no? Sí. Un poquito, no se enojen, muchachos. Y bueno, también vimos a los Texans en contra de los Colts, que bueno, de verdad... Bueno, había mucha gente que decía que los Texans pues están mejorando y ahí van, pero yo de verdad estoy sorprendida con todo el trabajo que han hecho los Colts, que de verdad, pero para nada, si ustedes les preguntan, oye, ¿quién es Andrew Luck? No, bueno, yo creo que, ¿quién, perdón? ¿Sí, o sea, no, como que no. No, de haber sabido que se retirara por antes. Por favor, no, o sea, ya llévenselo. Qué gran oportunidad para este equipo de demostrar y seguir, ¿no? La revelación de la temporada, los Colts. Exactamente, claro. Sí, yo creo que sí, indudablemente también. Y los Texans son ese equipo raro que no termina. Sí. O sea, pierden un partido, ganan uno. Son, no sé, están en una situación muy, muy complicada. Pensar que ofensivamente tienen una de las que podrían ser las mejores duplas, con DeShaun Watson como quarterback y DeAndre Hopkins como uno de los alas abiertas, pero no termina. O sea, también tienen a J.J. Watt, ¿no? Como en la defensiva. Entonces, tienen potencial, indudablemente son de los equipos que se meten a postemporada, pero no pasan más de allí, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría ver a los Texans subir, y de lo de los Colts, pues igual, o sea, a ver hasta dónde llegan los Colts de Jacoby Brissett, ¿no? Sí, va a estar interesante. Sí. Así es. Yo creo que salen en postemporada, se va a poner. Justo, muy bien. Y se pueden volver a encontrar en postemporada. Sí, claro. Entonces, a ver qué tal. También vimos a los Vikings en contra de los Lions, que bueno, los Vikings están también sorprendiendo, ¿no? Bueno, nadie los para. De la semana pasada que hablamos del juego aéreo, ¿te acuerdas? Ah, sí. Bastante bueno. Y los Lions, pues eran de los que empezaron la temporada también invictos. Y que, ajá, exacto. O sea, que no, ¿qué están haciendo aquí? Ya luego llegó una rachita de derrotas, pero aún así... O sea, siguen demostrando poder. Matthew Stafford está demostrando que sí está para playoffs. Sí, no es un equipo que descartas del todo, porque siempre como que logra sorprenderte o algo. Te cuesta trabajo. Ajá, pero está. Exactamente, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y lo de los Vikings, pues igual es, yo creo que es simplemente el trabajo a mediano plazo de lo que ha sido desde temporadas atrás, el milagro de Minneapolis, ¿no? Entonces, por ahí está, tienen a Adam Thielen, ¿no? Tienen a este Stephon Diggs también de receptores, que sin duda alguna son una garantía para sea Kirk Cousins u otro, ¿no? El que sea el quarterback de los Vikings. Exactamente, pero pues los morados ahí están. Como quiera, ahí están. Ganando. Exactamente. Los Jaguars en contra de los Bengals fue un encuentro bastante salvaje, me imagino, ¿no? Porque te imaginas. Y al final, pues, terminaron ganando los Jaguars. Sí, el menos peor, ¿no? Digo, los Jaguars no están jugando
Bien, no están mal, lo siento por ahí a la mitad. Este superestrella que ya tienen de mariscal de campo, el del bigotito, ¿no? Sí. Mencho, ¿no? Que le está haciendo bien y los bengalíes nada más no pueden ganar un solo partido. ¿Sigue sin ganar? Se ve que de repente tiene flashazos, pero se queda ahí. Se queda corto. Al final del partido todavía estuvieron relativamente... No cerca, pero no hubo, digamos, que una supremacía completa de los Jaguars, así de tajo. Pero pues bueno, igual, pues no sé, a ver qué va a pasar si los Bengals por lo menos terminan la temporada, por lo menos, insisto, ganando un solo partido. A ver, por lo menos que se lleven una pequeña alegría para sus aficionados. Claro, y también ese partido de los Packers en contra de los Raiders, donde estuvo cardíaco porque al final... ¿Qué pues sí, exactamente, ¿eh? Sí, no, o sea, ha sido todo un... Pero es que es lo que platicábamos del mismo quarterback de Carr, que también sufre del mismo mal de Dak Prescott, ¿no? O sea, realmente aún no sabemos si fue como un destello, ¿no? La oscuridad, y al final como que no termina. Y a partir de esa lesión que tuvo, como que también, no sé si se ha vuelto un poco más inseguro, ¿no? Exacto, sin duda. Y de los Packers también mencionar que tal vez se vio más parejo el partido porque sufrieron importantes... bajas a la ofensiva, por ejemplo, si no mal recuerdo, el receptor estelar de los Packers, precisamente, el ala abierta, Devante Adams, no pudo jugar, entonces por ahí Aaron Rodgers tal vez se vio de cierta manera limitado, pero aún así ese brazo que tiene, no, y el cuerpo de receptores que lo conocen. Sí, claro, exactamente. De todos modos, Green Bay sigue siendo, yo creo que, de los favoritos para llegar lejos. Sí, sí, mientras esté Aaron Rodgers... Todo puede pasar, exactamente. ¿No? Exactamente. Y sus ave marías. Ah, sí, claro. ¿No? Los Rams en contra de Atlanta, que bueno, por fin ganaron los Rams. Estaba escuchando la transmisión que justo decían que un partido de desesperados, ¿no? Porque los Rams venían de perder una rachita. Y lo de Atlanta me parece increíble la manera en cómo se cayó el equipo, ¿no? Me parece que hasta Matt Ryan salió lesionado, pero de verdad lo de los Falcons es increíble. Habían mantenido ciertas campañas a un nivel, ¿no? De ser protagonistas en una división que venía siendo muy complicada, como lo es el sur de la Nacional, y ahora esta situación, pues, pum, de la nada se nos cayeron los Falcons. Digo, qué bueno, porque juegan contra Seattle la próxima semana, pero la verdad es que sí se vio ahí raro. Y bueno, lo de los Rams, pues siguen, o sea, como que se dieron un respiro. Va a ser una lucha muy dura en la división contra Seattle, porque creo que San Francisco ya es otra cosa. Pero pues a ver qué pasa si Jared Goff, Sean McVay y compañía. Ah, aparte, recordar que justamente esta semana adhirieron a su roster a Jalen Ramsey, al esquinero que viene a ser una de las estrellas de los Jaguares de Jacksonville, que estaba queriendo encontrar acomodo, no sabía dónde se iba a ir. Y llegaron a los Rams. Entonces, por ahí los Rams se siguen fortaleciendo. Sí. No sé de dónde sacan tanto tope presupuestal, pero... Sí, ¿verdad? Sí, porque sí están cañones. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede, Cleos? Dolphins Bills, ¿dónde? Pues igual que el mismo caso que los Bengals, realmente los Dolphins, a pesar de que son uno de los equipos de tradición y todo, pues la verdad, todavía no logran ganar. No, no. Y la verdad es que si alcanzaron a ver, chicos, el desenlace del encuentro... Donde los Dolphins intentaron una patada de regreso corta en los últimos segundos como para tratar de hacer el milagro, porque aparte estaban jugando en Miami, hacen la patada corta que me pareció buena, pero luego apareció Micah Hyde, este profundo de los Bills, que también está en parte de los equipos especiales, agarró el ovoide de una manera increíble. Si pueden ver la jugada en nuestras redes sociales, @GlukeMX, se las pondremos más adelante durante el curso del día. Pero cómo lo agarra, brinca los rivales y corre a anotación. Exacto. Fue un muy buen cierre de partido para los Bills, sobre todo porque habían tenido un buen arranque. Exactamente, temporada. Hay que recordar hace unas semanas cómo le costó a los Patriotas ganarles. Exactamente. Sí. Y los Dolphins. Un Dolphins bengalíes para ver quién. A ver si no pierden los dos, ¿no? Pues sí, la verdad, ¿no? No, a ver qué cosa. Y bueno, también el partido de los Chargers en contra de los Titans, donde qué partido tan feo, bueno, ¿no? Porque de alguna manera, pues, Philip Rivers también, o sea, se han hecho cosas queriendo cambiar ahí cosas con los Chargers, pero realmente también es un equipo bastante inconsistente, no logra hacer cosas bastante interesantes, ¿no? Bueno, pues en contra de los Titans, que ya como bien saben, sentaron a Marcus Mariota. Exacto. Y que bueno, pues también con Mariota, sin Mariota, realmente como que todavía... No, ni Brian Tannehill, que venía de ser titular en los Dolphins,
De los Chargers me parece que es algo muy parecido. Bueno, ellos son de la Americana, los Falcons son de la Nacional, pero es algo muy parecido a lo que le sucede al equipo de Atlanta. O sea, fueron equipos que hace dos, tres temporadas tenían muy buen punch, ¿no? Sobre todo los Chargers, que nadie hablaba de ellos la temporada pasada, pero eran de los más consistentes en la Americana. Y ahorita también ya se encuentran así, ¿no? Ya muy intermitentes. No sé hasta dónde, sinceramente, sea culpa tal vez de Philip Rivers. Es un quarterback ya de edad, en lo cual también yo creo que el equipo de Los Ángeles va a tener que ya estar pensando en un recambio poco a poco, ¿no? Sí, yo también pensaría que ya. Sin embargo, pues ganaron los Titans, que yo creo que para ellos es una alegría, así como de, bueno, pues ya le ganamos por lo menos a los Chargers, ¿no? Exactamente. Poco a poco también la reestructura de los de Tennessee. Y bueno, es el siguiente partido, yo creo que no quiere hablar, mi amigo, porque es así como, ¿por qué vamos a hablar cosas tristes si estamos tan contentos aquí en Club? Yo pensé que sí lo sacábamos, ¿eh? Yo pensé que sí lo sacábamos, pero no. Sí, oye, pues es que yo también, ¿eh? Porque los Ravens, bueno, es un equipo como muy agresivo, yo creo, ¿no? También es, o sea... Los Ravens, sí, y más porque yo creo que ya, ahora sí, ya aceptaron el rol de ser el líder del norte de la Americana tras haber visto que esta no es la campaña de Pittsburgh, ¿no? Sí, claro. Entonces, nosotros tenemos que ir hacia adelante. Lamar Jackson ya lo conocía, sí le tenía cierto miedo porque tuvo un gran inicio de temporada, luego tuvo bajones, pero el día de ayer estamos acostumbrados, digo, los aficionados de Seattle, a ver a un quarterback que se busca su propia jugada, que corre, que se quita rivales, por supuesto con Russell Wilson, pero lo de Lamar Jackson es muy similar, tal vez al ser todavía más joven, pues tiene todavía mayor agilidad, es lo que vi ayer, por lo menos en el encuentro. Seattle siempre viene en esos partidos de menos a más, donde las primeras ofensivas en contra les cuesta mucho trabajo, y fue lo mismo de siempre de Seattle, pero ahora sí se enfrentaron a un rival que nunca los dejó despertar, y por ahí un fallo del novato receptor de Seattle, DK Metcalf, que ya tenía el balón, no sé cómo la vareó, y la pierde, fue encontrado como fumble, la agarra el rival y anota, y ese fue como el knockout que nos sucedió ayer. Segunda derrota apenas en la temporada, ambas en casa, la otra fue contra los Santos. Entonces ahora vamos a ver a Seattle, si, o sea, ya empató en el registro otra vez de 5-2, si no me equivoco, con los Rams. Ya San Francisco 6-0, se nos está yendo, pero bueno, la próxima semana para Seattle es ir a Atlanta, si no me equivoco, entonces por ahí podemos agarrar un respiro. Sí, qué mal. Y aparte, en este estadio donde de verdad es tan complicado que también dicen que es ganar, o sea, que el rival gane, ¿no? Exacto, porque, pues, sí, por todo el sonido del CenturyLink Field. Exacto. Pero pues ahora ni eso nos pudo ayudar mucho. No. Y el siguiente partido de los Saints en contra de los Bears. Bueno, los Saints realmente siguen, o sea, yo creo que Drew Brees debe ser la persona más feliz del universo pensando en que está tomando unas vacaciones bastante buenas. Exactamente. Y aparte viendo que su equipo va ganando. No pasó nada, regreso para el Super Bowl, ¿sí? Y lo gano, ¿no? Exacto, ¿no? Pero ¿qué es? Es como el caso que pasó con las Águilas de Filadelfia, ¿no? Exacto. Entonces, si tienes a tu coreba que es bueno, pero también el suplente la está armando bien. Exactamente. Híjole, pues qué difícil, ¿no? Qué buen dato me diste, mi queridísima. Exacto, porque en ese momento Nick Foles nos lesiona, sí, claro. Entra Carson Wentz, ya no sabes qué hacer, aquí va a ser lo mismo entre Teddy Bridgewater y Drew Brees, aunque sí creo que aquí no sé, de verdad. Yo no sé a quién dejaría, digo, porque de alguna manera Brees, pues ya tiene toda esa tradición, incluso también, es Brees, y pues, pero también la sangre nueva, joven aquí de esto. Sí, con Bridgewater, que aunque ya había tenido algunos frustrados intentos, como por ejemplo con los Vikings, ajá, pues aquí ya se está aclimatando completamente. Digo, también vale el equipazo que tiene los Saints, porque están súper completos. O sea, yo creo que en verdad no le duele nada a New Orleans. No, exactamente, pero eso es interesante, que cuántos equipos hemos sufrido, o sea, al llegar hasta ese punto. Y acá los Saints, sí, no, y les pegaron en el así en la joya de la corona, y sin embargo, se han mantenido bastante bien. Sí, exactamente. ¿No? La verdad es que sí. Indudablemente, de lo que es hoy en día, Bridgewater está demostrando ser el mejor de los suplentes, ¿no? Insisto, de lo que hoy son ese perfil de jugadores. Y bueno, en el siguiente partido podemos hablar 3 horas, porque pues obviamente... ¿El del Monday Night? Del Sunday Night. Digo, del Sunday Night, perdón. Sunday Night. Sí, claro, ya me quería adelantar al de hoy. Ya, yo te quería adelantar. No, el Sunday Night fueron las Águilas de Filadelfia en contra de los Vaqueros de Dallas. Y qué alegría de verdad ver a todo el cuerpo que ya... Ahora sí la trajiste. Regresaron así como que con todo a darles a las Águilas de Filadelfia. Y bien, o sea, realmente... pudimos ver que las jugadas, no sé qué pasó,
Si le dieron, yo creo que un jalón de orejas a Garrett para que tuviera Kellen Moore poder más, tener más libertad para poder mandar las jugadas e incluso tener ya estos jugadores que estaban lesionados y que ya regresaron otra vez y que los ves otra vez como cuando los viste al principio, Exacto. ¿no? Sí, no, y sabes que también yo siento que entendieron muy bien lo que significaba este partido. Sí, Los dos claro. iban empatados en la Sí, división, ¿no? sí. En la nacional, en el este, ¿no? De la Ajá. nacional. Entonces, también jugaron en casa, sabían que era de matar o morir, porque aunque si bien falta muchísimo, Sí. estos duelos divisionales de Son enfrentar importantes. al rival por el que estás peleando, de verdad, al final valen muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, en una cuestión hasta de desempate que terminaron por ahí con un récord igual, este factor de desempate de cómo quedaron entre ellos, Dallas ya tiene la ventaja. Sí, eso es una gran alegría, de verdad, para todos los fanáticos de Ahora los falta el partido Cowboys. allá en el Lincoln Field, allá en Filadelfia, a ver qué pasa. Pues es que eso pasa mucho con ellos. O sea, ganan uno y pierden el otro. O a veces que, bueno, también, La ¿no? irregularidad que no nos Sí, deja en que paz. exactamente, ¿no? Y aparte que ahorita ya todos los juegos que vienen para nosotros ya es así como un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, Se viene la etapa complicada y complicada. eso que ya juegan con los Saints, ya jugaron, ¿no? Con los Packers, Con los Jets. con los Jets, con los Que hablando de Jets. los Jets, el juego de hoy precisamente es en contra de los Exacto. Patriots, que de alguna Otro manera, divisional. exacto, pero dicen que pues hay una posibilidad, ¿no? Los Aquí. mata gigantes, acá se dan los Puede Jets. Le ganaron a los ser, ¿no? Cowboys cuando iban bien, Sí, ¿no? Digo, ajá. ya siguen bien, pero en ese momento que era más inesperado. Y ahora los Patriotas, que junto con San Francisco que mencionábamos al inicio de la transmisión, son los Sí, únicos que se invictos. mantienen como invictos, ¿no? En la Exacto. campaña. Yo la verdad sí veo muy complicado que vayan a perder hoy los Patriotas. Pues mira, esa es una de las ventajas de la NFL, que todo puede pasar. Eso Y sí. como son Digo, veo complicado, pero quiero que pierdan. creo que todo el mundo. Hemos hecho encuestas donde, bueno, ¿quién creen ustedes que va a ser el equipo que le va a quitar el invicto a los Patriotas? Porque pues es que no hay ningún valiente que se atreva, ¿no? No, es muy difícil. La verdad es que hasta el momento sí va a ser muy difícil. Y sí creo que sería ya esta zona de pretemporada. Si no mal recuerdo, ya terminaron una campaña Perfecta. y perfecta los Y Pats, ¿no? perdieron el Super Bowl. Exactamente, perdón, con los Giants, el Super Ah. Bowl, esos Giants de Eli Manning. Entonces, yo creo que ahí duele más, pero Sí, obviamente, digo, claro, pero por el Super Bowl supuesto. obviamente duele, si no, díganmelo a mí, justamente cuando Seattle perdió con Patriotas. Pero Ay, perder pero a. también. Sí, Ese no, Super bueno, Bowl haber estuvo corrido. para Sí, llorar. O no. sea, es que era impresionante. O sea, era como pase. Un pase, tenía todavía tiempo Como fuera, pase. tiempo, Sí. en segunda oportunidad, están 3 yardas, teniendo a Marshawn Lynch. Y Bueno, todo el mundo bueno. pensaba que iban a correr el balón. O Jamás sea, lo voy a superar en mi vida, no, jamás. yo creo que ni los fanáticos ni nosotros que lo estábamos viendo así como No, de, jamás. ¿qué pasó Entonces, ahí? ¿qué? Pero bueno, sí, no, horrible, horrible la situación. Pero pues sí, entonces vamos a ver qué pasa con los Pats, porque si hay muy pocos equipos realmente que veo que tengan el poder de ponérseles realmente de frente, San Francisco, Nueva Orleans, ahora a verlo, yo decía hasta la semana pasada el caso de Kansas City, pero Ya ahora sé. sin Mahomes, de por sí ya vi Sí. medio Me, limitado a los ¿verdad? Chiefs, ya no Sí. son lo que son la temporada pasada, y ahora sin Mahomes, pues por ahí estarían sufriendo. Igual de la americana, yo vería. Híjole, a los Pats y ya no veo a alguien Nadie cerca de más, ellos. sí. O sea, está Cerca de muy cañón. ellos, no. Si los Ravens toman el nivel, ayer jugaron muy bien, pero aún así, No no, están, no como para hacer no. sombra, realmente. No, Ok. pero pues sí, esos fueron los partidos de la De la semana semana 7,7. así De lo que es. viene para la 8, pues que, mira, tenemos el Thursday Night, que es con Vikings, contra Los Redskins, Vikings sí. contra Redskins. Que bueno, yo creo que ganan los Washington Vikings, anormal. ¿no? Sí, Realmente. igual, sin problema. Yo creo que Minnesota va a ser una noche de exponer otra vez su ofensiva aérea con Ajá. Diggs, como ya lo mencionaba, con Thielen y demás. Pero pues, a ver qué pasa. Pues imagino que tus Falcons y Hawks, ¿no? Falcons, Seguramente. Seahawks, y aparte es en Atlanta. Ese sí tiene que ser de ganar sí o sí, Sí, porque ¿verdad? se Yo también creo empieza a que sí. apretar la división, como mencionaba. Ya se empató con los Rams en segundo Ajá. lugar, los Niners están yendo, entonces. Por ahí la opción es pasar como comodín y esperar por ahí que se tropiece San Francisco en algún momento. ¿Te imaginas el partido de los Bears en contra de los Chargers? Qué divertido va a estar. Sí, va a estar. Sobre todo, bueno, mencionar en Chicago que regresa Trubisky, ¿no? Ya regresó el pasado fin de semana, este que acaba de pasar justamente. Y pues vamos a ver por ahí, no sé, va a ser algo parejón, creo yo.
Pero lo de los Bears también me sorprende. La temporada pasada, qué buena campaña hicieron. Y en esta nos está quedando a deber. Sobre todo debería ser un factor anímico para ellos, que es la temporada 100 y que ellos son de los históricos, ¿no? Hasta sacaron un homenaje. Sí, claro, los Bears fue el primer. Exactamente, contra los Packers en el primer Thursday Night que inauguró la campaña. Claro. Este, ¿no? Pues otro partido interesante, pues a lo mejor de los Niners en contra de los Panthers, porque pues también no está Cam Newton, pero bueno, realmente ha sido toda una novedad lo que ha pasado con ellos, ¿no? Exactamente, o sea, desde que también salió Cam Newton, hablando de los grandes sustitutos que han salido, los suplentes, ¿no? De los mariscales de campo, desde que ahora está Allen como el sustituto de Newton en las Panteras, han retomado el camino. Va a ser una durísima prueba, sí, indudablemente, en San Francisco. Pero por ahí sí creo que es de los equipos que se le pueden complicar a los gambusinos. Sí, incluso, bueno, ya también no sé si Patriots Browns, pero es que, mira, con los Browns, digo, no porque ya sabemos cómo son los Browns, pero el tema de que este equipo, cómo ha ido creciendo, la energía que también le está poniendo el quarterback a, pues, a que como a sacar a flote el equipo y que ya no se queden como, ah, los Browns son el equipo más malo de la NFL, ¿no? Sino, eso a mí me gusta lo que está haciendo los Browns, ¿no? Ajá. Exactamente, sí, sin duda va a ser un partido, por lo menos que le va a costar un poco de trabajo, ¿no? A los Patriotas. Obviamente primero tienen que sacar lo de hoy, que también no hay que confiarse frente a los Jets, y luego Cleveland, pues con Odell Beckham, con Baker Mayfield. Creo que veo más, sí, o sea, hablando de los dos invictos de San Francisco contra Carolina y de Nueva Inglaterra contra Cleveland, no, pues, ¿cuál crees que sea más factible que pudiera perder? No, pues, o sea, yo creo que... Yo digo que San Francisco. A pesar puede de ser, todo, ¿no? Así, claro. Cleveland no creo que sea tanto para... Sí, quién sabe, una genialidad igual y ya puede ser, ¿no? O sea, ¿cuánto puede pasar? Pues sí, pero bueno, pues así fue, mi querida Laura. Sí. ¿No? Y pues ya nada más para cerrar, yo creo que los Steelers, yo creo que el Monday Night, pues ojalá, y porque esta es semana de bye, y pues a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál es? Otra vez nada más para recapitular el Steelers, próximo Monday Night. Steelers Dolphins. De este al otro, ¿no? Ajá. Nada más para saber, Pittsburgh-Miami, creo que otra de las catapultas que necesitan los aceleros esta temporada, ¿no? Para poder mantenerse arriba o tratar, ¿no? Y el Sunday Night, que se nos pasó, que yo creo que va a estar muy bueno, si es que está bien Mahomes. Chiefs contra los Packers. Buenísimo, sí va a estar. Si está Mahomes, Rodgers, juventud contra veteranía, se va a hacer un duelazo, sí, americana contra nacional. Pero muy bien, mi queridísima Lau, pues estamos aquí a punto de cerrar el programa del día de hoy. Nada más rápidamente con mensajes, si hay algún mensaje. Sí, de David Contreras, que dice que nos manda un saludo y que dice que muy buen programa y que por favor lo explicáramos qué pasó con los Chargers. Pues es que los Chargers realmente le dieron muchos detalles, pero incluso creo que Philip Rivers ahí tuvo una marca, ¿no? Superó una marca. Sí, sí, Rivers está ahí posicionándose bastante bien. Recordar que Rivers, cuando entró de draft, bueno, lo habían elegido originalmente los Giants, y en ese draft los Chargers eligieron a Eli Manning y se hizo el intercambio. Pero de todos modos, no se olviden de seguir nuestras redes sociales en @GlukMX, que ahí vamos a estar al pendiente de todo lo que nos escriban, por supuesto, para responderles, y también que nos escriban sus dudas, al Twitter, porque ahí vamos a estarles contestando todo lo que quieran saber de la NFL y de todos los deportes en general. Recordando, bueno, les menciono nada más rápidamente que ya está en unos momentos por salir mi columna del día de hoy, en los lunes deportivos de Gluk, porque vamos a hablar sobre justamente de que mañana da inicio la NBA, la serie mundial de las grandes ligas, y por eso les digo que me escriban para todo lo que quieran saber de deportes. Sabe de todo. La autopromoción. No, pues está bien, ya saben, no se despeguen de Gluk, porque definitivamente la mejor información la van a encontrar aquí. Muchas gracias, Lau, por otro lunesito tochero. Gracias por invitarme. No, tío, es tu programa, Lau, ¿no? Y pues bueno, nos estamos viendo el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde, por ahí más o menos. Visualicen, denle click para que se comparta, compartimos y lleguemos a muchos lados, y también para que estén al pendiente de todas las publicaciones de Gluk. Perfecto, pues ya está. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.